La Universidad de Costa Rica tiene sus orígenes en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, fundada en 1814 y convertida a partir de 1843 en la Universidad de Santo Tomás. Luego de 45 años de funcionamiento, razones de orden político, económico y académico motivaron su clausura. No obstante, su quehacer se perpetuó por medio de las facultades de Derecho, Agronomía, Bellas Artes y Farmacia, que continuaron funcionando de manera independiente. Sobre este legado, en 1940, se crea la Universidad de Costa Rica mediante Ley de la República número 362. Desde que abrió sus puertas en marzo de 1941, esta institución se convirtió en una institución autónoma de cultura superior, formada por una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. Goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Su propósito es promover las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. Estimula la conciencia creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, lo que permite a los sectores populares participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional. La Universidad de Costa Rica es la más grande del país y alberga una población promedio permanente de 30.000 estudiantes, distribuidos tanto en su sede central como en sus sedes regionales. La presencia de la Universidad de Costa Rica a lo largo y ancho del territorio nacional se ha logrado mediante el funcionamiento de las sedes regionales y los recintos universitarios. Estas unidades realizan actividades universitarias en las diferentes regiones del país: Occidente, Guanacaste, Atlántico, Limón y Pacífico. Las sedes regionales son alternativas de educación superior que se crearon en diversas regiones del país, con el fin de democratizar el acceso a la educación y propiciar una transformación integral de la sociedad costarricense para el logro del bien común. La institución se compone de 5 vicerrectorías. La Vicerrectoría de Docencia es la autoridad académica que orienta, supervisa, evalúa y promueve el desarrollo de programas académicos. Trabaja directamente con las unidades académicas. Orienta y controla la actualización de los planes de estudios. Evalúa e incentiva el quehacer docente. Propicia un constante mejoramiento académico mediante 6 grandes áreas del conocimiento que agrupan facultades encargadas de coordinar las labores académicas presididas por la figura del decano o la decana y su respectiva asamblea de facultad como máximo órgano colegiado. La institución imparte más de un centenar de carreras de grado y ofrece además programas de diplomado y certificados de especialización en programas especiales. La Universidad de Costa Rica cuenta con más de 4.000 profesores con grados académicos que garantizan la alta calidad de su trabajo docente. La investigación constituye el pilar central de la vida académica. La Vicerrectoría de Investigación es la responsable de supervisar, coordinar y estimular la investigación de alto nivel en la Universidad de Costa Rica. Para ello, impulsa y apoya prioritariamente los proyectos y programas interdisciplinarios y multidisciplinarios que se ejecutan en las unidades académicas y en otras unidades especializadas en investigación. Paralelamente, proporciona los mecanismos necesarios para que el producto de la investigación se transfiera a la sociedad y, cuando corresponda, al sector productivo del país. La investigación que realiza la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica es extraordinariamente diversa, tanto en su naturaleza como en sus alcances, al igual que en su cantidad. Los resultados de las investigaciones que aquí se llevan a cabo representan el 80% de la investigación nacional y promueven el desarrollo socioeconómico del país y de la región, en las áreas de salud, ciencias básicas, ciencias sociales, ciencias agroalimentarias, ingenierías y en artes y letras. La investigación en la Universidad de Costa Rica recibe aportes importantes de instituciones públicas y organismos no gubernamentales, así como de gobiernos y universidades extranjeras, fundaciones y agencias internacionales. La Vicerrectoría de Acción Social es la instancia académica encargada de facilitar la relación entre la Universidad de Costa Rica y la sociedad, de manera que la institución pueda cumplir efectivamente con sus propósitos de contribuir con las transformaciones que se necesitan para el logro del bien común.
Le corresponde promover relaciones, informar del quehacer universitario, compartir experiencias exitosas, servir de camino de doble vía, por medio del cual la universidad se mantiene en contacto permanente con los diversos actores sociales. Por ser una actividad sustantiva del quehacer universitario, todas las unidades académicas, incluyendo centros, institutos y fincas experimentales, deben desarrollar programas, proyectos y actividades de acción social. Además, como parte de la formación integral y humanista que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica desde la década de los años 70, la acción social está integrada en el currículo de todas las carreras que se imparten mediante los proyectos de trabajo comunal universitario, TCU. La vicerrectoría está organizada en tres departamentos, los cuales corresponden a las distintas modalidades de acción social: trabajo comunal universitario, extensión cultural y extensión docente. Los programas institucionales constituyen espacios interdisciplinarios en torno a temáticas de interés estratégico para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. El trabajo realizado en estos programas permite un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales y fortalece la incidencia y el liderazgo de la Universidad de Costa Rica como casa de educación superior, comprometida con la producción del conocimiento socialmente pertinente y la construcción de estrategias metodológicas e instrumentos para el desarrollo. La Vicerrectoría de Acción Social tiene a su cargo la Oficina de Divulgación e Información. La universidad cuenta con un canal de televisión, 3 radioemisoras y un medio impreso de circulación semanal, Semanario Universidad. La Universidad de Costa Rica cuenta asimismo con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, instancia encargada de la promoción del desarrollo personal y social del estudiante desde una perspectiva integral, facilitando las condiciones existenciales y materiales para contribuir al mejoramiento del educando como individuo, como universitario y como miembro solidario de la sociedad. Además, desarrolla sus funciones en los ámbitos de orientación estudiantil, becas y servicios complementarios, registro, administración de la información estudiantil y conexa, bienestar y salud universitaria. En su organización, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil cuenta con la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, la cual propicia la igualdad de oportunidades para realizar estudios universitarios mediante un sistema de becas y beneficios complementarios, que permite el desarrollo académico de los estudiantes y favorece su formación integral. Esta función se encuentra presente en todas las sedes de la universidad. La Oficina de Registro e Información administra y mantiene un sistema de información que da sustento a los procesos de admisión, permanencia y graduación de los estudiantes en general. Además, es responsable de la custodia y control de la documentación académica y estudiantil, así como el registro y emisión de constancias. Esta oficina es el ente oficial de la Universidad de Costa Rica, encargado de certificar el expediente académico del estudiante. La Oficina de Bienestar y Salud brinda asistencia médica a estudiantes, docentes y administrativos. Por su parte, la Oficina de Orientación promueve un proceso de orientación integral para el estudiante en la construcción de respuestas a necesidades que le surgen durante su admisión, permanencia y graduación.